¿Con quién esté despedida? Thank you. Ah, sí. ¿Otra? No. Maylibe, mira, a ti te tocó el jueves. El cuerpo humano tiene una resistencia. Y yo, aunque bajito, soy un cuerpo humano, pero... Póngame con Don Manuel Olmedillo. ¿De parte de quién? Es de la agencia. No sé si le encontraré. Bueno, búsquelo, es urgente. De acuerdo. Maylibe, Kosnish. Traduce, chata. Bésame. No. Todos los españoles ardientes. Sí, sí, pero sin atosigar, hombre. Maylibe. No, teléfono, no. Ya salvó la campana. ¿Aló? No, favor, no molestar. Don't disturb. Perdón. Por ti. ¿Por mí? De la agencia. Aquí Manolo Lanuit. ¿Por qué no llamáis a otras horitas, majo? ¿Qué? ¿No es de la agencia, Maylibe? ¡Golfo, sátiro! De modo que esos eran tus egiptólogos. Y yo aquí esperándote, que ni siquiera te has acordado qué día es hoy. ¿Hoy? ¿Martes? ¿Qué pasa hoy? Naturalmente que me acordaba. Hoy es tu cumpleaños. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy... Que no. Que es en diciembre. ¿Nuestro aniversario? ¿De qué? Sí, claro, de nuestra boda. ¡Gerbe! Español no ardiente. Español frío. ¡Hielo! ¡Calle! Dile a esa furcia que se calle, voy ahí y la arrastro de las greñas. Es un cruce de la cafetería. Central, central. Que le lleven hielo a esa señora, por favor. Oiga, Susana. ¡Susana! Por fin solo. Duviso, estar. No, de estar nada. Yo me voy ahora mismo. ¡Manolo! ¿Qué pasa? ¿Dónde vas tú, español ardiente? A tomar bicarbonato y el primer avión de Madrid. ¡Auf Wiedersehen! ¡Manolo! No, flamenco. Diga. Acabo de telefonear a Manolo. Tenía razón, estaba con una furcia. Ya te lo decía yo. ¿Entonces qué vas a hacer? Sí, estoy decidida. Hace 4 meses que no le veo, ¿verdad? Eso es. Pues a partir de ahora estoy embarazada de 2. ¿De 2 niños? ¡De 2 cuernos! Eso es lo que se merece. Muy bien hecho. Oye, mañana iré a tu casa, ¿eh? Y no te preocupes de nada, que aquí estoy yo. ¿Quién era? Mi hermana, que va a tener gemelos. Estarán contentos después de tanto esperar. Todo esto lo dejaremos aquí, bien a la vista, para cuando llegue. Porque ese, después de lo de anoche, va a entrar por esa puerta cuando menos te lo esperes. Lo de anoche fue una locura. Oye, no irás a arrepentirte ahora. Que sufra. Déjale, que se dé cuenta de lo que puede perder. ¿Ah? Y no dejes que te acaricie la nuca, que es tu punto débil. ¿Para cuándo has pensado que nazca el niño? Martina, por favor. Hombre, hay que tenerlo todo previsto. A ver, ¿dónde hay un calendario? A ver, estamos en mayo. Son 9 meses, ¿no? Eso he oído decir. ¿Cuándo viste al Playboy de tu marido por última vez? Mucho cuidado con la fecha. Ya te dije que en Navidad, pero todo esto me... Ah, pues entonces el niño lo tendrás para fin de año. Así se creerá que le has puesto los peines y... Martina. Entonces... Bueno, que escribiste a París en marzo. Y como él en marzo estaba en Torremolino... Todo esto es absurdo. Ay. Además, ¿quién vamos a decir que es el padre? Yo te prestaría a Pelayo, pero no se lo iba a creer. De todos modos, no se lo creerá. ¿Que no? Ya verás tú cuando vea los análisis. ¿Pero cómo va a dar positivo un análisis si yo no...? Bueno, tú déjame a mí. Que yo conseguiré la materia prima. Estáos quietos. Mira,
Martina, qué sorpresa. Pasa, pasa. Es un momentito nada más. Hala, hala. Vengo a pedirte un gran favor. En realidad no te va a molestar en absoluto. Mira, mañana en ayunas, nada más te levantes, que hagan la prueba de la rana. Y si es preciso, la de la coneja también. Y envíen el resultado a la señora de Olmedillo. Señora de Olmedillo. Pero oiga, es urgente, ¿eh? Recuerde que con Iberia ya habría llegado. No es que no hay lío. Tú decir no dejarme nunca. Yo decir muchas cosas, pero ya te veré en Frankfurt cuando juegue el Real Madrid, ¿eh? Manolo. No puedo vivir sin ti. Ya lo sé, me pasa mucho. Adiós. Manolo, si me dejas, me suicido. Pues suicídate y luego charlamos. Ma, yo sono parlando en serio. Y yo no me he reído ni una sola vez. Ala, buen giorno, arrivederci, y que te frían una umbrella. Manolo. ¿Otra qué tal baila? A mí me dijeron que españoles sean muy amorosos. Nunca dejar Warner. Hombre, a estas horas tocándome la fibra patriótica. Mira, guapita, dentro de unos días vuelvo y entonces begin de begin. Un besito para que te calles y goodbye, que pierdo el fly. ¡Manolo! Un pasaje a Madrid, próximo vuelo. Due. Three. Marchando tres pasajes a Madrid today. Si no manda nada más la señora... ¿Qué dice? Que ya está lista la fregada. No tiene usted más que apretar el botón del fregaplatos. Vaya, ¿está usted preparando una canastilla para Cáritas? Calle, mujer. Lo decía porque a mí me gustan mucho los niños. Pero usted no sabe la guerra que dan. Claro, que aquí no hay peligro. Como el señor está siempre de viaje... Buenas noches, Remedios. Hasta mañana, señora. Se seca. Día. Día Remedios. ¿Qué haces ahí, Federico? Pues nada, que como estoy motorizado, he venido a llevarla a casa. Mira qué finura. ¿Y de dónde ha sacado este cacharro? Se la he pedido prestada a Lorenzo, el lechero. Como mañana tenemos una gala en Alpedrete. ¿Y cómo va a hacer el reparto? No, en carretilla, sí. Y a propósito, ¿me puede usted dejar 60 duros para la gasolina? Que es que ahora no anda, tengo... Anda, hijo, ni que fueras a hacer el circuito al Jarama. Cuidado, anda, empújame. Cuidado al subir. Este, con la faja, tía, que está muy apretada. Así. Qué figura tiene, cada día está mejor. Uy, tía, qué rica es. Ahora vamos a ver si saco más. Toma. ¿Y si me da 2.000 pesetas para el aceite? ¿El aceite? Sí. Lo vas a tener que poner de soja, porque se ha cerrado el banco. ¡Anda, arranca ya! Yo por la ilusión que podía tener usted en darme el dinero. ¡Anda! Si no, a mí que me ha... ¿Cuánto es? 86 pesetas. Un momentito. Quédese con la vuelta. Gracias. No hay de qué. Adiós. ¡Ay, Susana, cariño! Manolo, quita. Uy, mal empezamos. ¿Lo ves? Aquí estoy a tu lado para celebrar nuestro aniversario. Ayer fue nuestro aniversario. ¿En qué son 24 horas en la vida de dos seres que se aman? ¿Chuflas encima? No, pero ¿cómo has podido pensar que se me había olvidado un día como este? Lo que pasa es que quería darte una sorpresa. Y bien me la has dado. Pues ahora verás, ahora verás, porque te he traído un regalito. No, esto es un souvenir para un amigo de la oficina. Maldita italiana. Aquí está. Vas a estar preciosa con él. Bueno, tú estás preciosa con él y sin él. Sin él más. Si vieras lo que te he echado de menos. Se necesita cara después de lo de anoche. ¿De anoche? ¿Qué pasó anoche? Sí, aquel cruce de líneas tan inoportuno. No te creo una sola palabra. ¿Tatita? Recuerda que nadie creyó tampoco a Cristóbal Colón, y ahí tienes América. Y España, que está llena de americanos. ¡Qué gracioso!
¿Qué hacemos con el camisón? ¿Lo envuelvo o te lo llevas puesto? No, Manolo. ¿Eh? La nuca no. Sí. La nuca no. Es para relajarte, estás nerviosa. Es que tengo algo muy importante que decirte. Luego, ahora pruébate el camisón. ¿Te va a sentar de bien? Martina me encargó que te dijera. Después, cariño. Mañana, ¿eh? Sí, sí, mañana. No empieces con el striptease, que esta vez no vas a convencerme. Vamos, Manliv. Digo, chatita mía. Es que tengo que decirte... Sí, sí. Ahora vamos al dormitorio y seguimos hablando. Manolo, que en el dormitorio no vamos a decir ni pío. No, pues ya hablaremos mañana o pasado mañana. Ven, tonta, yo te pruebo el camisón, yo te lo pruebo. Menos mal.